Empezamos con una receta muy fácil, la cual vamos a estar usando para bañar nuestro protagonista de hoy. Para nuestro refrescante pico de gallo vamos a estar usando jalapeño picadito. En mi caso estaré usando cebolla lila, pero se puede usar cualquier tipo de cebolla picadita en un tamaño pequeño. Y continuamos picando cilantrillo, el cual picaremos pequeño. Nos ayuda como condimento para nuestros platos preferidos. Y continuamos con el ajo. Picamos ajo. El ajo lo vamos a estar picando pequeño, con mucho cuidado. Estos ingredientes los agregamos a un envase donde podamos mezclar nuestro pico de gallo y poderse guardar en nuestra nevera. Otro de nuestros ingredientes son los tomates. Y esta vez estamos usando tomate canico. En otros lugares le llaman tomate pera o tomate roma. Otro de nuestros protagonistas es el limón. Voy a estar usando el jugo de un limón completo. El limón es el ácido de nuestra receta. A nuestro pico de gallo le podemos agregar también aceite de oliva. Agregamos sal y mezclamos con una cuchara de madera o de plástico. Así queda nuestro espectacular y sabroso pico de gallo. Ahora a cocinar el verdadero protagonista de esta receta, este hermoso y sabroso ribeye. Hay muchas formas de prender el carbón, pero yo pues utilizo esta chimenea. Ya nuestro carbón agarró el fuego deseado. Ahora vamos montando la parrilla de nuestro grill. De vuelta con nuestro protagonista vamos a agregarle sal. Esta se la vamos a poner por todos sus lados. Esto sí es una hermosura. Miren qué belleza. De vuelta a nuestro grill vamos a colocar nuestro ribeye. A esto le vamos a dar un término media cruda. Qué lindo se ve nuestro protagonista. Ya viramos nuestra carne. De esta forma está quedando. Ese color doradito le está quedando súper bien. Vamos a sacar nuestro protagonista del fuego. Vamos a verificar el término de nuestra carne. Cortamos a la mitad para verificar nuestro término. Aquí tenemos un término medio crudo. Perfecto. Vamos a preparar nuestra tercera receta, la cual será el acompañante de nuestro plato. Voy a preparar unos brócolis salteados en mantequilla con sal y pimienta. Continuamos con el montaje de nuestro plato, comenzando con los brócolis salteados, seguido por el protagonista de nuestra receta, el cual se ve brutal. Le ponemos encima el sabroso pico de gallo que preparamos al principio de nuestro video. Miren lo bonito y sabroso que se ve. Vamos a ponerle algo de grasa saludable con este gran aguacate. De esta forma queda nuestro plato de hoy. No olvides suscribirte a mi página y buscarme en las redes sociales.